Etiología de la esquizofrenia. Alteraciones de la estructura encefálica, por ejemplo, el aumento, adelgazamiento de la corteza, reducción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo, cambios en la neuroquímica, especialmente actividad alterada de los marcadores de la transmisión de dopamina y glutamato. Aunque la esquizofrenia rara vez se manifiesta en la primera infancia, los factores de la infancia influyen en el inicio de la enfermedad en la edad adulta. Predisposición genética, complicaciones intrauterinas, durante o después del parto, infecciones virales del sistema nervioso central, traumatismo y abandono infantil, la exposición materna al hambre y la gripe en el segundo trimestre del embarazo, el peso al nacimiento, 2.500 gramos, la incompatibilidad RH durante el segundo embarazo y la hipoxia aumentan el riesgo. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.